Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Estamos enseñando aquí a nuestra gente es que los tal llamados latinos, especial, usted es mexicano, y específicamente los tal llamados mexicanos descendemos de las 12 tribus de Israel. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted? ¿Son cristianos o católicos? No, no sabe todavía, nada más cree en Dios. ¿Cree en esta Biblia? ¿Usted? También cambié mucho por la historia que ha pasado, que todo lo que está pasando en el mundo, dicen que hay Dios, que hay esto, y el mundo está para la fregada. Todo está mal. Está mal, y eso es lo que me hace pensar, porque hay guerras, porque están matando, porque están tanta perversión que hay en este mundo, así es. Tenemos el sentido para saber por qué el gobierno está matando a la gente, por qué tenemos guerras, por qué hay tanto pobreza. Si ve las preguntas, dame Deuteronomio 28:15. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta opresión? Y especialmente sobre nuestra gente. Porque lo miramos así en México y lo miramos así en Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la Biblia de estas cosas. Lee esto. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Ahora, este libro de Deuteronomio es escrito para los israelitas, los hijos de Israel, que nosotros los tal llamados mexicanos somos. Y es lo que les estamos tratando de dar a entender, ¿verdad? Lee. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios nos dio advertencia. Si no me hacen caso, lee. Para procurar cumplir todos sus mandamientos. De seguir mis mandamientos que yo les tengo, como un padre le trata a su hijo. Mira, te vas a dormir a las 10 de la noche. Si no te duermes a las 10, lee. Para cumplir todos sus mandamientos. Ajá. Y sus estatutos. Lee. Que yo te intimo hoy. Así como yo te doy el mandamiento que te duermas a las 10, lee. Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Te voy a castigar. Te voy a castigar y te voy a castigar con maldiciones por desobediente. Sí, es. No es porque es un Dios que nos odia y realmente nos quiere tener así. Es porque Dios nos quiere enseñar disciplina. Desobedecimos a Dios, ahora estamos bajo las maldiciones de la Biblia. Porque somos sus hijos, somos su pueblo. Vamos a ver el 16. Verso 16. Ajá. Maldito serás tú en la ciudad. ¿Qué gente vive en las ciudades, en las partes más pobres? ¿Qué raza? Los latinos. ¿Quién más? ¿Quién está ahí enseguida de nosotros? Los morenos. Ahí están enseguida. Es más, en Sacramento son nuestros vecinos. ¿Sí o no? Dice, maldito serás en la ciudad. ¿Lee? Y maldito en el campo. Y maldito en el campo. ¿Quién trabaja los campos aquí, en este lado? Los latinos. Los latinos nos traen desde México para pagarnos centavos por trabajar largos días, ¿sí o no? Y esto, ¿por qué están pasando estas cosas? Porque estamos desobedeciendo, tenemos una desobediencia a Dios. Y Dios nos dio los mandamientos claramente. Dijo, si no me hacen caso, los voy a maldecir. Esto nos dijo en el tiempo cuando estábamos en Israel. Ahora nos estamos acordando de los antepasados. Fíjese lo que dice el 49. Verso 49. Ajá. Jehová traerá contra ti. Por no hacerme caso cuando estábamos en este lado del mundo, antes de que vinieran los españoles, antes que viniera el catolicismo para acá, para este lado, los españoles eran católicos. Nos quemaban con una cruz si no adorábamos a la imagen de este Cristo. Así es. Fíjese esa imagen de ahí. Usted, hasta este día, pensamos que este es Cristo. Ese es Cristo y no lo es. Esa es una imagen que los españoles trajeron para acá. En la conquista, lees otra vez. Jehová traerá contra ti. Ajá. Una nación de lejos. Dice Dios, por no hacerme caso, yo voy a mandar una nación de lejos. ¿De dónde?
del extremo de la tierra. Del otro lado del mundo. Esta Biblia es una Biblia de profecía. Así es. Es una Biblia verdadera. ¿Qué gente mandó Dios contra los tal llamados mexicanos desde el otro lado del mundo? Los europeos. Hasta hoy en día aquí las Américas, que eran de nos tal llamados nativos americanos, que somos nosotros la misma gente, nos vinieron y nos robaron todo, nos quitaron todo, violaron a nuestras madres, la matazón de millones de gente, ¿o no? ¿Y por qué? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Usted esa pregunta tiene? Porque estamos desobedeciendo a Dios. Aleluya. ¿Sí ve qué simple es eso? ¿Pero por qué no castigan a los ricos, a los gobiernos? Dame Amos 3, 1 y 2. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Por qué Dios no está castigando a las demás gente? El libro de Amos 3, 1 y 2. Porque la Biblia tiene la respuesta para todo. Esta Biblia es una Biblia de profecía y es para enseñarnos. Vamos a ver lo que dice. Lee. Amos, capítulo 3 y versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Está hablando con los tal llamados mexicanos, que nosotros descendemos de esa tribu, de esa nación de Israel. Lee. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Ajá. Lee. Dice así: a vosotros solamente he conocido. Dice Dios: yo solamente estoy tratando con ustedes, los tal llamados mexicanos. A mí no me importa nadie más. Yo estoy tratando con ti, mijo. Si tú no me obedeces, a ti te va a ir mal. A mí no me importan los demás. Yo los estoy dejando que hagan lo que ellos quieran. Pero como tú eres mi hijo, a los tal llamados hispanos, nativos americanos y negros, ustedes, ¿qué es lo que dice? A vosotros solamente he conocido. Ajá. De todas las familias de la tierra. ¿Lee? Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Ve? No, él no va a castigar a los demás, todavía no es el tiempo para eso. Dame Salmo 147, 19 y 20. Porque Dios no está tratando con todas las naciones. Él no está tratando con los chinos. Él, cuando dio estos mandamientos, no se los dio a todo el mundo. La iglesia cristiana y la iglesia católica enseña que Cristo es para todos? Esta Biblia no es lo que dice. ¿Sí me entiende? Estas profecías te tienen que acercar a creer más en Dios, porque nos están sucediendo. ¿No es cierto? Lee eso. El libro de Salmos, capítulo 147 y versículo 19. Lee. Ha manifestado sus palabras a Jacob. Dice que Dios le ha manifestado las palabras de él a Jacob. Lee. Sus estatutos y sus juicios a Israel. Y los juicios por desobedecer los mandamientos de él se los ha dado a Israel. Lee. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Si ves, Dios no está tratando con ninguna otra nación. Él nada más está tratando con los tal llamados hispanos, nativos americanos y los tal llamados morenos. Dame Deuteronomio 7 y 6. Pero hay algo especial con esto. Ahora ya estamos bajo la maldición. Y ahorita lo que estamos enseñando a nuestra gente, para salir de la maldición y regresar a la bendición, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Porque nosotros hacemos esto. Mira lo que dice la Biblia. Lee. Deuteronomio 7 y 6. Ajá. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Cuando Dios nos separó, si ve la escritura que el hermano sacó en Deuteronomio 32, que Dios separó las naciones, Dios nos separó a nosotros para ser un pueblo santo. Nos separó de parte arriba de todas las demás naciones. Él te hizo por un lado y dijo: tú vas a ser santo para mí. Lee. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Lee? Más que todo. ¿Más? ¿Dice qué? ¿Más? Más. No, menos. Más. Iguales. Más. Dice que nosotros somos más. ¿Más de qué? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí ve? Así lo mismo. Cuando uno tiene un hijo y uno le tiene una preferencia, que sí lo tenemos. Tenemos una preferencia a los hijos. Uno lo queremos más. Ah, ponte trucha, porque así te vas y haces algo mal. Y así Dios también, de toda la gente que Él creó, escogió nada más al pueblo de Israel. Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is